Aliendo Defensor Sporting, lindo cambio de frente del peruano Barco, trancó notable a Gassi, se la llevó ante Rabino, a Gassi, ¡gol! ¡Gol de Defensor Sporting! ¡Gol de la Viola! ¡Gol de Lucas Agassi! ¡Qué cambio de frente, mamá! De Alfonso Barco para Agassi, que la bajó notable, trancó, aguantó y se la llevó ante Renzo Rabino, avanzó unos metros y definió de pierna zurda. La puso contra el segundo palo, se estiró Harán, no llegó Tomer. Y Agassi dice, Defensor Sporting 1, Cerro Largo 0. Primero el control del número 29, Defensor Sporting, ya estaba orientado. Le ganó el tú a tú a Renzo Rabino. Después se enganchó hacia el medio y sacó un remate cruzado con la pierna inhábil. Con la zurda, nada que hacer para el arquero del conjunto Arachán. La puso abajo. Medida con mucha velocidad y potencia para despertar al hincha violeta que estaba un poquito dormido en la tribuna. El que más insistió en lo que va del partido, acá tiene su premio, Lucas Agassi. Dice y marca que gana Defensor Sporting 1-0 sobre Cerro Largo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Violeta. Pegó también en el palo, se salvó Defensor Sporting. Hay córner otra vez que va a tomar Hamilton Pereira. No sé qué espera de armas, ahora sí, autoriza el juez. Ahí llega Hamilton Pereira, primer palo, cayó un hombre de Cerro Largo. Se desvía y es de Dufour. Si saca rápido la contra, está el segundo, ¿eh? No hay nadie de Cerro Largo en el fondo. Ahí viene Dufour, sacando en corto. Viene Defensor. En Rubito, el complejo de Rubén Abramián, tenés vida deportiva y social a la idea. Aguántame, Yanni, que se viene Defensor. Duarte, gol. Duarte, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Defensor Sporting. Gol de la Viola, gol de Anderson Duarte. Si sacaba rápido la contra Dufour, estaba el segundo Defensor, no quedaba nadie. Dufour largo con las manos y empezó la corrida y empezó la velocidad de Defensor Sporting. La transportó y la mantuvo el equipo violeta. Habilitaron justito a Anderson Duarte, que ante el intento, mejor dicho, de cierre de Santiago Viera, lo enganchó, definió bien ante la salida de Harán y Defensor Sporting por el segundo le liquida. Y bueno, de un tiro de esquina a favor de Cerro Largo, el segundo gol y el partido a favor del equipo rival. Hablo Defensor Sporting, llevó muy bien la pelota en velocidad de Rodrigo Pérez y en el momento justo le dio el pase al tacuarembuense Anderson Duarte, que enganchó de gran forma sobre Santiago Viera. Y después Duarte dijo, acá lo tengo que hacer al segundo palo. Estaba mal parado el arquero del conjunto Arachán. Gana Defensor Sporting, estira la diferencia. Gana el Violeta, 2-0 sobre Cerro Largo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.